Hello, my friends, bienvenidos queridos amigos de la simulación aérea, especialmente. Vamos a volver a probar, porque ya lo hicimos en su momento con Dovetail Game Flight School, que es exactamente, yo no he comprado nunca FSW. Jamás lo he comprado. De hecho, fue un regalo, Flight School. Un regalo que nos hizo Lorna Cole, una de nuestras suscriptoras en el canal. Y este juego, porque es un juego, de repente pues cambió de nombre a Flight Sim World y de repente se convirtió en un Early Access. Que más de uno piensa que es el simulador que se utiliza en todas las escuelas de vuelo. Un simulador en Early Access. Early Access Game. Cuando acepté este regalo, prometían otro. Bueno, podéis ver el vídeo en el canal. Prometían otro. Un avión de regalo por haberlo comprado con acceso anticipado. El caso es que aquí andamos. Aeropuerto Madrid Barajas. Oh yeah. Welcome to Flight Sim World with Richard Groy. Just enjoy the skies. Enjoy the future of the same flight. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, ¿eh? Evidentemente, no se puede comparar Prepart 3D con en default, según te viene, con Explain en default y con Flight Sim World en default. Los dos últimos vienen mejor preparados en cuanto al aspecto gráfico sin añadir un solo addon. Pero aquí la cuestión es una cuestión de físicas y de realismo de vuelo y de que tú verdaderamente vueles un avión. Así que vamos a probar. Los Ángeles Approach, Training. Vamos a ver si hay opciones gráficas. Cinema 4K, ¿no? Un poquito menos. Multimonitor. Oh yeah. Disfruta de Flight Sim World. World, 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 world. A ver, es que la música está muy bien para hacer el payaso. Aircraft levels, distance, altitude, graphical options, enable windscreen raindrops, que no son nada realistas, pero son muy bonitas. Advanced weather, Windows display device, filtering anisotropic, anti-aliasing on, graphics en ultra. El tráfico nos da igual. Audio. Pum, 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 pum. Menu music. Okay, get rid of the silly music. Calibration, pre-flight joke. Vamos a ver. Calibration. Where is the calibration? Throttle axis. Null sounds. Control type. This is calibration, but where? What is the calibration? It's just adjusting. Baron keys. Esto da una pereza enorme ponernos ahora a hacer los ajustes. Y calibrate keyboard. Realismo. Heart. Random failure, engine automation, stress damage, so compass.
Interface, Bifactor, Turkey, Giro, al máximo. Cualquier otra cosa es hacer el tonto y no aprender, ¿eh? Jamás voléis un simulador sin las opciones de realismo porque te creerás que estás aterrizando muy bien. Y sin las opciones de realismo, sin detección de crashes, aterrizas como sea, donde sea, cuando sea. Profile, bla, bla, bla. Y listo. Misiones. Free flight. Oh, no. He hecho un training. Free flight. Aircraft. Esto es lo que hay. Son muy bonitas, ¿eh? Los diseños de las avionetas. Esto es exactamente igual que lo que hicimos ya aquí en el canal. Pero bueno. Vamos a coger un Seneca. Y condiciones. Gray and rainy. Y departure. Lende. Por ejemplo. O no. Vamos a probar uno conocido. Innsbruck. Innsbruck. Flight plan es Innsbruck. That's comenzándose. Random, what is this? Random. Gate G3, que es desde la que hemos salido nosotros. No hay un plan de vuelo. Flight planner. What is the flight planner? Config, Innsbruck. A Múnich. Que es en línea recta. Confirmar. Y empezar. Apps, funciona. Sí. ATC. Tanto crear el plan de vuelo y luego no tenemos opciones. Bueno, pues las físicas ya de entrada en el taxi no son realistas en absoluto. De pasarme hasta las gotas de lluvia, pues exactamente igual. Avanzando, nunca caerían hacia abajo como en una ventana, es simplemente pues un efectito. Estando en marcha, nunca caerían las gotas de lluvia así. Piper, November 118, bueno, la voz, Tango, request taxi maravillosa, for takeoff, east el ATC. departure. Piper, November 118,
una conspiración de... No nos dejan salir. Nos da igual. A ver. Aquí estamos para probar. Dios mío. Bueno, esto lo supongo que es cosa de... De que cuando yo compré este juego no era un Early Access y se llamaba de otra manera y ahora... Ahora sí es un Early Access. No nos dan permiso, pero ¿a quién le importa? Aquí hay alguna física. Aquí sí hay cierto realismo con las gotas de lluvia que se estampan y suben para arriba, ¿lo veis? Es bonito. Pero... No deja de ser un juguetillo. No vemos nada. Ahora. Es una penosa idea, al volver de la vista exterior, volver por defecto a la vista de pasajeros. Bueno, aquí todo el mundo dice que los gráficos son apasionantes. Hay una intención. Pero un avión de verdad no se mueve así. ¡Pum! Se queda quieto, donde le pongas. ¿Eh? Le llevas a la derecha... Y vas a la izquierda. Y ahí se queda clavadito, ¿eh? ¡Pum! Ahí está, ¿eh? Estas son las físicas de FS World. Es que estoy viendo que YouTube está lleno de... De vídeos diciendo que... Es el simulador definitivo. Para los que no quieren aprender a simular. Probablemente. Yo de momento, como alternativa para empezar a simular o no poderte permitir el dineral impresionante, porque Prepar es carísimo, todo. Prepar es un motor de vuelo,
Todos parten del mismo motor de vuelo. Bueno, todos no, X-Plane no. Tiene su propio motor de vuelo, que corrige muchos defectos que se han heredado de Flight Simulator, pero FSW es también Flight Simulator. Su motor original es ese. Bueno, los cielos, pues bueno. Podríamos cambiar, me pregunto yo. Las condiciones. O sea, fijaros. ¡Pum! Clavado. Como una estaca. Le doy a subir. Se queda quieto. Giro. Se queda quieto. Esas son físicas. ¿Por qué la gente engaña a la gente? Me hace increíble. O sea, con esto no aprendes a volar, con esto te crees que eres piloto. O sea, fijaros, os insisto en este concepto. Ningún cuerpo en el flotando en el aire. Son leyes de la aerodinámica. Si gira hacia un lado, se queda estable en esa posición. No, no. Esto no es volar. Bueno, el tema de que los cielos son maravillosos, teniendo en cuenta que esto es por defecto, yo me quedo con los default de, sin ninguna duda, de X-Plane. O sea, Prepar es otra liga, es otra cuestión. No podemos ponernos aquí a comparar y decir, es que tiene mejores gráficos y no, es que Prepare es de, por defecto, ha incluido muchas opciones en su SDK para que los desarrolladores de addons puedan sacarle partido a Prepare, pero Prepare en sí tú lo coges y te deprimes, pero volando no te deprimes. En cambio, yo volando esto, haciendo esta maniobra, me deprimo. Y mucho, ¿eh? No vamos a comparar este escenario, ni para eso están los vídeos de Prepare que tenemos en el canal, pero no lo vamos a comparar con Prepare. Pero ahora mismo sí que nos vamos a ir a Flight Simulator, a X-Plane. Estos efectos de nube son los más... Estamos en ultra con todo, ¿eh? Lo más absurdo que he visto en mi vida. Lo más absurdo. O sea, es absolutamente absurdo. Y dices, no, es que es un Early Access. Amigos, es que yo no compré... Yo jamás he comprado este juego. Ni este juego, sí, juego, vamos a decirlo así. Yo jamás he comprado este juego. Yo compré un juego que era Flight School de Dovetail Games. Ahora esto de repente se llama Flight Sim World. Y la gente está fascinada porque tiene opción multijugador, como todos. Como X-Plane y como... Pero claro, sí, multijugador, ahí lo has dicho. Multijugador. Y como Prepare. Pero esto... ¿Esto qué es? Dovetail. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? O sea, yo puedo hacer esto y luego así y ya está. ¿Esto por qué lo llamáis simulador a esta cosa? Con todo respeto para el que lo tenga, pero que sepas que esto es un juego. Es un juego en el que te crees que pilotas un avión. El juego consiste en vivir la sensación de que pilotas un avión. Pero todo esto es absolutamente imposible. Absolutamente. Estamos con realismo al máximo. Me caigo en picado, no pasa nada. Puedo hacer lo que quiera, soy el mejor piloto del mundo. Meto gases
y subo en vertical. Es posible, sí, esto es posible. Esto lo podéis hacer, ¿eh? No os dejéis engañar porque hay mucho mercanchifle engañando. Vamos a suicidarnos con el avión. Aunque todo tiene remedio con este simulador. Voy con los motores al máximo. No pasa nada porque no existen las físicas. No pasa nada. Gira, da giros así, da vueltas. Venga, doy giros y vueltas. Voy a parar motores para caer en pérdida. Vamos directos hacia el suelo. No pasa nada. No pasa nada. No te preocupes. No te preocupes. Flight Sim World es un cohete. Bonitos diseños. Hombre, algo de físicas ahí. Ay, casi, casi. En serio, que nadie se ofenda, ¿eh? Que nadie se ofenda, pero contra la mentira, con la mentira yo no puedo. No puedo, lo siento. No me puedo quedar cruzado de brazos. Así que vamos a estrellarnos contra la verdad. Estrellados contra la realidad. Esto es Flight Sim World. El mejor simulador de vuelo que existe. Pista 26. Explain. 11. Innsbruck. ¿Veis el peralte de la pista? El peralte, el slope. Allí al fondo. Bueno, en realidad, esto es una opción que tiene Explain, que tú puedes seleccionar, que es que la pista se adapte al terreno, lo cual me siembra alguna duda, pero porque dudo que haya una pista que tenga un slope al final, pero tenga un punto ahí en medio. Pero bueno, no lo sé, la verdad, eso no lo sé. Esto es una cosa que echamos muchísimo de menos en Flight Simulator desde siempre, desde el principio. Y en Prepar es una función, una posibilidad, una opción que no tenemos. Entonces, vamos a despegar con este Beechcraft. Como veis, hay físicas que controlan el avión. Aunque las opciones de realismo, pues bueno, dejan un poquito que desear, ¿eh? No está nada mal a nivel gráfico. Y el rendimiento es muy bueno, está muy bien optimizado. Yo diría que mejor que en Prepar. Aunque los gráficos, pues ahora veremos esto mismo en Prepar. Con add-ons, ¿eh? Con add-ons. Y esa es la variable que hay que tener aquí en cuenta. Esto es Explain 11, una excelente opción para iniciarse en el mundo de la simulación, teniendo unos buenos resultados sin tener que gastar un dineral en add-ons como ocurre en Prepar. Y vamos a hacer una prueba de físicas, una comparativa de físicas de un avión a otro. Por ejemplo, yo me vuelvo loco como piloto
y hago esto. Y me pongo en vertical. Difícilmente me puedo mantener. Y inmediatamente entro en pérdida. Vamos a ver cómo recupero esta situación. Bueno, esto es imposible, lo que acabo de hacer. Absolutamente imposible, pero bueno. Ahora sí que caigo aquí en pérdida. Y como se dice vulgarmente, a tomar por saco el avión. Aunque bueno, nunca se sabe porque aquí es donde vivimos, como pilotos. Corto y ahora vamos a ver esto mismo en Prepar. Ok, estamos en Eastbrook. Por supuesto, no podemos comparar los gráficos que tenemos aquí, porque aquí tenemos a Don's. Pero sí nos podemos hacer una idea de que con todos estos add-ons, lo que podemos conseguir aquí en Eastbrook y el rendimiento que tenemos con la misma máquina con estos add-ons. ¿Os dais cuenta de qué pena no tener aquí slope en las pistas? Bueno, pues vamos a probar las físicas, a compararlas. Si yo giro el avión, ¿veis? Pues no es simplemente girar y que se quede clavado donde está. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vamos a comprobar. Giro de timón. Y yendo al máximo voy a hacer una locura que es ponerme en vertical. Totalmente. Y suelto el mando. Voy directo a los árboles. Giro. Tiro de timón hacia atrás. Me pongo en vertical. Lo cual sería una locura, pero bueno. Entro en pérdida. Caigo en picado. Recupero sustentación. Corto gases.
Como veis, pierdo el control. Dame un segundito que haga un ajuste, que este avión no lo tengo calibrado correctamente. Vamos a ver. Ahí. O sea, volar este mismo avión aquí en Innsbruck con esta calidad, pues cuesta como comprarse X-Plane. Pues 10 veces fácilmente. Vamos a poner la avioneta en vertical. No puedo ponerla en vertical. En X-Plane sí que logramos hacerlo. Ahora estamos ahí en vertical. Ahora la voy a poner perpendicular. Y nos chocamos. Bien, pues corto. Y ahora vamos con el super simulador de moda, que veo mil millones de vídeos en YouTube diciendo que es el futuro de la simulación, que es muchísimo mejor, que va a acabar con todos los demás simuladores y que... Bueno, este vídeo no es una campaña ni es una batalla entre simuladores, es una batalla pues contra la mentira.